Muy buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Otro videito de DeLorean para ustedes y hoy vamos a estar hablando otra vez de suspensión neumática. Me acaba de llegar lo nuevo para el taller, lo nuevo para el Falcon. Vamos a estar armando el Falcon y lo que me faltaba eran los pulmones. ¿Qué marca llegó al canal? Sí, llegó la marca SMAT, gente, industria nacional. Así que déjenme que les muestre y hagamos el unboxing juntos. ¡Vamos! Bueno, lo que me llegó, varias cajitas y las vamos a estar desarmando una por una para que vean cómo envían la gente de SMAT sus pedidos. Bien envueltos, separados en cajas y obviamente hay algún detalle que me gustó muchísimo y muy bueno, es esto. Recalcar siempre, esperen que lo voy a abrir mejor porque con una mano es obvio. Bueno, acá está. Recalcar siempre industria argentina, papá. Esto es lo que vale, esto, apostar a la Argentina y que nosotros también apostemos a ellos. Y obviamente que me llama muchísimo la atención la cajita también impresa con un sello y demás. Así que está muy bueno eso también. Así que vamos a abrir con ustedes a ver qué nos encontramos adentro. Bueno, obviamente que llegaron las cajas un poco aplastadas por el viaje, pero son 6 cajas individuales. Vamos a ir presentando cada uno de estos fuelles de la firma SMAT. Bueno, vamos a abrir el que ya estaba abierto, que es este. ¿Por qué? Porque yo ya lo estuve mirando, no me aguanté a esperar a hacer el video, obvio. Así que así vienen los fuelles de SMAT, gente. Miren lo que es esto, miren lo que es este pedazo de pulmón. Industria nacional, están hechos para nosotros, gente. Esta firma se dedica a hacer todo lo que es línea pesada, camiones, colectivos y demás. Y con un colega del ambiente terminaron desarrollando este pulmón para los autos y otros que ahora les voy a mostrar también, porque obviamente tenía mucha demanda de pedidos para autos y bueno, se lograron hacer esto y la verdad están muy buenos, un 10 la verdad. Yo de solo verlos, que obviamente algo, entre comillas, entiendo, están muy, muy, muy buenos. La verdad, estos pulmones se ven muy lindos. Es los famosos alfajor, como le dicen muchos, acordeón. Miren cómo se arruga cuando lo aplastamos. Fíjense en esto. Esto es la suspensión del pulmón, prácticamente. Lo que tiene acá la unión es de esto, es cómo suspensiona, ¿no? Cómo trabaja. Fíjense en lo que es. Bueno, vamos a seguir, no me voy a detener. Ahora voy a decir las especificaciones de cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a ir sacando de las cajas. Hay 3 pares. Así que bueno, acá tenemos un ciego triple con entrada y orificio, tanto como podemos usarlo de arriba o de abajo, y con una fijación central. Bueno, esto por un lado. Vamos a buscar los otros. A ver dónde está el cúter. Vamos a abrir acá. A ver qué tenemos por aquí. Bien, acá justo encontré el otro. Miren lo que es esto. Trilobular se llama esto. Trilobular 1, 2, 3. Orificio de 22, roja y entrada de 1/4. Miren lo que es. También muy, muy fuerte, muy bueno. 2 O-ring por dentro, otros 2 O-ring por acá, en la base. Perdón, la base vamos a usar esta y acá arriba sería donde vamos a apoyar la cazoleta. Muy, muy bueno. 2 O-ring por arriba y 2 O-ring por abajo. Te asegura obviamente que no pierde una gota de aire. Bueno, esto por un lado, tenemos triple, 2 triples. Y faltaría uno que es un bilobular, que lo voy a estar buscando, que tiene que ser seguramente alguno de estos. Y acá está el que estaba buscando. Bueno, acá lo que vemos es totalmente diferente entre este y este. No, perdón. Entre este y este. Son los 2 sellados, ¿sí? Fíjense que las fijaciones están en el medio. Uno es bilobular, 2 lóbulos y este es tri. Fíjense la diferencia entre uno y otro, ¿sí? La diferencia entre 2 pulmones que van a cumplir la misma función. Para un eje trasero o puede ser también alguno delantero, pero con sus distintas características. Así que yo todavía no sé cuál voy a poner en el Falcon, si voy a poner un trilobular o un bilobular. Por eso pedí los 2 para verlos y obviamente para presentárselos a ustedes para que también los conozcan. Bueno, ya que estamos, saco los otros y los presentamos tranquilo en la mesa y vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Antes que empiece a mostrar las características, miren este detalle de los chicos de SMAT, gente. Llaveritos de pulmones. ¿Dónde la vieron? Miren lo que es, de goma encima, miren, miren. Es de goma, están geniales. Yo he visto de estos que son en 3D, pero de goma nunca había visto. Así que uno para mis llaves y el otro queda acá de recuerdo colgadito directamente ahí. Bueno, seguimos. ¿Qué diferencia hay entre estos pulmones? Los de SMAT, obviamente, lanzaron estos 2 pulmones, tanto como el bilobular y el trilobular, para diferentes características. Este trilobular ya lo van a ver, o el triple, o el doble, o el alfajor triple y el alfajor doble, como muchos le dicen.
Ya lo están notando que obviamente uno es más largo que el otro, ¿sí? En medida y altura. Por ende, este que yo tengo acá tiene sus características de trabajo. Desde la fábrica nos indican que el pulmón cerrado, lo mínimo que se achica va a ser 7,5 centímetros y lo máximo que se va a expandir va a ser 20 centímetros, 5. Con la diferencia de este, que este es el triple, esta es la operación de trabajo, lo más chiquito que se puede llegar a comprimir va a ser de 10 centímetros y lo más largo que se puede expandir va a ser de 24 centímetros, ¿sí? Obviamente que ya están las diferencias entre cuando vos querés que el auto te suba más y cuando el auto querés que te baje más, porque obviamente este que tenemos acá ya va a trabajar de otra manera que el que tenemos acá, porque obviamente son diferentes largos ya del pulmón. Este que tengo acá trabaja muy bien en las parrillas de suspensión neumática, porque este que está en el medio hace como de suspensión. O sea, si la parrilla va agarrada acá abajo y el otro de acá arriba, arquea, o sea, se dobla, como quien dice, de la misma manera que trabaja la parrilla. E inclusive hay veces que hasta quedan desplazadas los agarres y demás, y va copiando la forma de cómo trabaja, y trabaja muy pero muy bien. Esa es la diferencia entre estos pulmones y los que vemos convencionalmente, como el de Castor, Tebao, cónicos y rectos. Eso es la diferencia que trabaja. Para una parrilla trabaja muchísimo mejor un pulmón como estos que como los de, que son rectos o cónicos de las otras firmas. Y obviamente cada pulmón que tenemos acá están preparados para trabajar para autos pesados, pero nadie quita que podemos decir de que esto funciona en un auto liviano, un Gol Trend, un Fox o un Corsa también. Nadie quita que no funcionen, funcionan igual y lo pueden poner igual. El único problema que tienen estos pulmones a la hora de instalarlos es que por ahí juegan un rol en contra cuando vos querés bajar mucho el auto, porque obviamente tiene una base un poco más ancha que los que son rectos o que son cónicos, y nos joden un poco los lóbulos, que son un poquito más anchos que la base, ¿sí? Entonces eso es lo único que tiene en contra un pulmón de estos. Pero yo, que ya usé, no de esta marca, pero yo ya he usado bilobulares y trilobulares, y tiene muchísimo más duración que los otros pulmones al roce, al tiempo. Duran un montón de tiempo más estos tipos de pulmones que los otros. Así que si vos tenés un proyecto donde conlleve un pulmón de estos tipos, obviamente que te va a ser muy útil, y obviamente que se levantan muchísimo más que los otros. Y la característica que tienen estos pulmones es que te dan un andar mucho más soft, un andar mucho más liviano, por así decirlo, a que tan duro. La diferencia de estos pulmones, ¿sí?, a los rectos también, es que trabajan con menos aire. Entonces, al trabajar con menos aire, el auto se vuelve menos duro. Esa es una de las características fundamentales. Por eso dicen, cuando te querés tener un buen andar, andate por estos pulmones, que vas a tener un andar soft. Entonces, eso es la característica que vos tenés entre un triple o un doble con un recto. Así que nada, vamos a estar probándolo en el Falcon seguramente. Le damos la bienvenida a Smart, porque es una industria nacional y obviamente hay que apostar. Cuando los vi, dije, esos pulmones los quiero probar acá, quiero mostrárselo a la gente, porque obviamente soy un canal de difusión de suspensión neumática y te voy a recomendar lo que es bueno, lo que es malo y demás. Hoy le estamos dando la oportunidad de conocer a Smart, de industria nacional. Vamos a apoyarlo, vamos a ponérselo al Falcon y vamos a ver el resultado que tiene, cómo funciona, si el andar es bueno, todo, todo, todo lo que querés saber sobre este pulmón te lo voy a estar contando yo en mis autos. Dos de los que están acá, porque obviamente hay 6 pulmones, ¿sí? Tenemos 2 para adelante del Falcon, 2 para atrás del Falcon, y los otros 2 que sobran, que no sé cuál va a ser, es para la BM de mi hermano. Vamos a estar instalando seguramente algunos de estos en la BM también. Así que también vamos a ver cómo se comporta en un auto como una BM que también es tracción trasera y demás. Así que va a estar bastante, bastante copado los próximos videos que se vengan sobre estos pulmones. Y bueno, nada, creo que más que agradecerle a los chicos que se coparon por esta entrega de los pulmones y probar su marca. La verdad que muy, muy buena atención, eso también hay que destacar, porque eso es muy importante. Y algo más, más y más importante de esto es la garantía que te brindan esta gente. Es algo que cuando me lo dijeron dije, listo, loco, es todo. Tenés asegurado un buen camino. La garantía de esto es 100% de ellos. Y no tienen historia y no tienen problema. Así que eso es una muy buena favor. Porque la garantía es todo de una marca que recién comienza. Y se los dije cuando hablé con el dueño. Y la verdad que tiene muy buena onda. Y creo que es un punto a favor. Y eso les va a gustar muchísimo a ustedes. Porque no hay más nada más lindo que te reconozcan una garantía de un producto que vos compraste. Así que eso es un punto, creo que es lo mejor de todo esto, lo mejor. Así que nada, gente, más allá de todo, quería comunicarles que ya tenemos Smart en nuestro taller. Lo vamos a estar probando muy, muy poquito, y las diferentes características. Algo que capaz que me faltaba decirles: rosca 3/8,
rosca de conector 1/4, así que tiene muy buen flujo de aire. Así que nada, creo que no queda más nada por decir. Nada más montarlos en el Falcon, que en estos días ya empezamos a instalarlo, y contarles el resultado de estos pulmones en funcionamiento. Así que bueno, gente, nada, desde acá me despido con los pulmones que llegaron para probar a Deloraire. Así que muchísimas gracias a la firma Smart por confiar en mí, por traerme estos pulmones para probar en mis autos y contarles los resultados a ustedes. Así que cualquier cosa que quieran, les voy a dejar el Instagram acá para que se comuniquen con ellos, preguntas. Venden equipos armados también de suspensión neumática. Es una empresa que viene muy bien, así que hay que apoyar, gente. Hay que apoyar lo nacional, como siempre digo. Gracias a todos, gracias por mirar mi video. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo seguramente muy prontito. Y vamos a estar instalando la suspensión neumática en nuestro Falcon. Al fin se viene la neumática para el Falcon y que quede explotado. Y con un detalle muy muy importante, se viene Gazzotti desde Junín a armar el auto conmigo. Detallazo. Gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chau! Do you remember how you held me thin? Now you've got me reaching ahead.